A partir de este 24 de abril se llevará a cabo la primera Feria de Protección Civil y Prevención de Riesgos y Desastres 2017 en el Parque Paseo Juárez El Llano, con la participación de 28 stands de instituciones públicas y privadas, quienes brindarán información de prevención en caso de algún desastre natural y concientización. Así lo informó Amando Borges, coordinador estatal de Protección Civil. Mira, tenemos 28 stands, está la Policía Federal, la Policía Estatal, está empresas privadas, está YEPO, están muchas empresas. La verdad es que nos están ayudando en donde empresas privadas que traen extintores, traen mascarillas, traen cascos, todo lo que se necesita para la protección. Es una cuestión cultural que tenemos que llegar, porque siempre nos dicen que nosotros tenemos que ir a apagar un incendio, tenemos que hacer algo. No, nosotros somos los que prevemos y prevenimos riesgos innecesarios que a veces se corren. Por ejemplo, la gente que vive en laderas, la gente que vive en lechos de ríos y que está en peligro su vida constantemente, ahora más con las lluvias, o en laderas con los sismos, que a veces hay derrumbes o deslaves que se vienen cuando hay sismos muy fuertes. Agregó que este lunes 24 salió una unidad con material de reconstrucción y apoyo con ruta a Teotitlán de Flores Magón para iniciar los trabajos de reubicación de las viviendas que fueron afectadas. Asimismo, dio a conocer que se entregaron 500 radios Armex a instituciones educativas y particulares del estado para poder alertarse en caso de sismos. El día de hoy también entregamos radios Armex, 500 radios Armex a instituciones privadas, a instituciones religiosas, a instituciones educativas. ¿Para qué? Para que en caso de sismo suenen esos radios y puedan ponerse a salvo ellos. El primer carro con lámina, con colchonetas, con aguas, con kit de limpieza, todo lo necesario para darle respuesta a la gente de Teotitlán. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.